¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Directo en directo. Esta mañana les contábamos acerca del caso de párrocos del Callao, donde nos encontramos que denuncian que llevan recibiendo amenazas contra su vida, amenazas de muerte hace muchísimo tiempo. Incluso conversábamos con Víctor Manuel Torres Vázquez, que es sacerdote de la parroquia María Madre del Redentor, quien indicaba en realidad que viene recibiendo estas amenazas hace muchísimos años, 19 años. Hemos llegado ahora hasta el arzobispado del Callao, donde nos encontramos para justamente recoger la versión que sería del arzobispado, y nos han indicado que hay un comunicado de prensa que ha sido ya emitido en realidad desde el 28 de octubre de este 2019, de este año, en el que señala este comunicado de prensa, porque el arzobispo del Callao está de viaje. ¿Y qué es lo que dice este documento? Que en el obispo del Callao renueva su solidaridad y reitera su deseo de cercanía con los posibles o las posibles víctimas de tales acciones, así como su rotundo rechazo a todo acto de violencia o intimidad, cualquiera que sea causa, y asegura además su disponibilidad para ayudar a los miembros del clero. Según este documento, sus colaboradores y o familias que sean objeto también de tan lamentable ilícitos hechos, y manifiesta en todo caso que el presbítero de este mes de octubre. ¿Qué es lo que había sucedido? En realidad, estos sacerdotes han señalado que las amenazas no solo van contra ellos, es decir, no solo se habla de mensajes, de llamadas, sino incluso se habla de, por ejemplo, casquillos de bala que se habían dejado al interior de las parroquias, se habla de perros muertos que habían dejado en las puertas de las iglesias, y también se habla de ataques, por ejemplo, a sus unidades, a sus vehículos, de motos y de carros que habían sido colocados en las puertas de las casas de sus familiares más cercanos, y es por ese motivo que ellos estaban haciendo la denuncia, debido a que tenían demasiado temor por cómo podían actuar ante ellos, pero también ante sus familiares muy cercanos. Mientras tanto, esta es la respuesta por parte del arzobispado del Callao, un comunicado de prensa, debido a que el Monseñor José Luis de Palacio, que es el obispo del Callao, no se encuentra en estos momentos en la capital. Directo en directo, RPP Noticias. Los titulares.